de la Junta Federal de Socios. Y compañeros del Departamento de Economía y Documentación, Juan Miguel es profesor en la Facultad de Ciencias de Documentación y Juan Marcos en la Facultad de Ciencias de Información. Y nos va a hablar sobre las aplicaciones de documentación de la observación de medios escritos y digitales. Los dos, yo les decía que están usando un modelo de Tron, porque tienen y mantienen un blog interesantísimo que ha sido premiado en una ocasión que yo sepa, pero creo que merecía más. En segundo lugar, ha intervenido el doctor Jorge Candela Serrano, también compañero de esta aventura en distintas ocasiones. Es profesor contratado doctor en la Facultad de Economía en la Universidad de Extremadura. Es autor de distintos libros, manuales y artículos sobre acciones de televisión. Y bueno, pues como digo, también compañero de estos seminarios. Voy a dar la palabra a los profesores Vicky y Marcos y les voy a preguntar que se sigan un tiempo porque me han dicho que esto tiene que acabar ahora. Buenos días. Es un gusto trabajar con todos ustedes. Y ahora que parece que renace la documentación en los medios en México, recientemente se extendió una tesis doctoral en nuestro departamento, en alguno de la Universidad Panamericana, alguien me dice también que tenía una persona trabajando también en este campo, pues también es la que menos puede decir, que conste, y yo también quería ir a la mesa de lo virtual, la educación virtual, que es también un tema que me interesa, pero la lista también de vida estaba cerrada, y el otro proyecto dijo, bueno, pues hay un hueco ahí de menos. No, es broma. Nosotros llevamos ya unos cuantos años un equipo de trabajo, Juan Miguel, más una alumna de doctorado, María Olivera, trabajando en dos ámbitos, fundamentalmente, uno que es lo que tiene que ver con la imagen, la fotografía de los medios, y también un poco la documentación de los medios digitales. Lo que hoy les queremos contar así de forma resumida es un trabajo de campo que hemos hecho y que parte de esos datos los publicaremos en la revista ENDI, que nos ha aceptado ya el artículo, creo que en dos meses se habrá publicado. Por supuesto, seguiremos trabajando y en las memorias de este seminario también aportaremos nuestro calendario. Una línea de investigación es la fotografía y la otra es la documentación propia de los medios de comunicación. De ahí también hemos hecho otro trabajo que generosamente vamos a brindar a la revista del CUID, su publicación, los resultados. En ambos hemos trabajado con los responsables, en un caso, de los editores de fotografía y en otro con los responsables de los departamentos de documentación de los periódicos digitales, que en algunos casos ya tienen su propia estructura digital, en otros combinado con el centro de documentación de los medios electrónicos. Hoy les proponemos, por tanto, hablar un poco de la influencia que ha tenido la fotografía en los departamentos de documentación de prensa y televisión. Les vamos a hablar, en primer lugar, de lo que es la cantidad y lo que es la calidad. Saben ustedes que hoy cualquiera toma una máquina digital y hace fotografías. Las puede enviar a un blog, ese blog tiene una fuerza considerable y termina por ser una referencia informativa ese día. Por tanto, hemos analizado también la cantidad, pero nos interesaba también conocer las características importantes, es decir, la cualidad que tenían esas fotografías. Para ello, de alguna forma, los elementos de trabajo fueron hacer un análisis de la situación para ver un poco cuál es el problema, porque no todas las imágenes merecen ser publicadas. No quiere decir que una fotografía, porque sea mala, a veces tenemos, ¿cómo se ha publicado esa imagen? Pues porque era la única realmente que existía y tiene entonces su valor. Por tanto, nosotros debemos ver un poco cuál era el problema. En segundo lugar, vimos un poco ahora los protocolos de actuación para plantear ese estudio que queríamos. Una serie de preguntas que debíamos referenciar a las personas que participarían en nuestra investigación. Creemos que es importante también formar a los documentalistas en la imagen. Yo en los años 80 empecé a trabajar en un periódico y recibíamos 30 imágenes, 40 imágenes. Hoy se reciben cientos, miles de imágenes. Entonces, si realmente la gente no está preparada, no es capaz de analizar toda esa cantidad de imágenes que llegan. Y
el último lugar es las respuestas a las dudas humanas que se van originando en torno a los problemas que plantean las nuevas tecnologías. Para situarles, de alguna manera, los periódicos digitales en España empiezan en torno a 1994 y 2002. Piensen ustedes que los primeros avances tecnológicos se aplican en las relaciones. Los departamentos de documentación y fotografía van en segundo o tercer lugar. En todo caso, como vamos a ver luego en los datos de la investigación, pues implícitamente ya en las primeras etapas de los periódicos digitales ya van apareciendo fotógrafos que al menos trabajan con imágenes digitales. Estamos hablando de 1994, en una segunda etapa, periódicos más jóvenes, bueno, algunos de ellos, como La Razón, La Vanguardia o La Agencia. Luego hemos hablado también de alguna forma de los problemas de almacenamiento, porque saben ustedes que otras tecnologías hoy permiten almacenar imágenes, miles de imágenes, al final nos damos cuenta que seguimos teniendo problemas físicos, porque antes no eran tantos porque la producción era menor, pero hoy en día, repito, cada uno puede tomar imágenes. Antes, por ejemplo, los carretes te costaban, pues tenías más miedo de tomar una imagen. Hoy instalamos a través de cualquier forma y luego, pues, si no nos interesa, ahorramos. Por tanto, el espacio también era importante. Y también nos interesaba que todas esas imágenes tuvieran una estructura dentro de la base de datos, pues como sabemos que la información se necesita para allá mismo. Entonces, si realmente tienes millones de imágenes, pero no las tienes estructuradas, nunca vas a conseguir la imagen que sustente esa información. Con lo cual, es importante también conocer un poco qué tipo de bases de datos y cómo tienen estructuradas las imágenes dentro de los periódicos. Es algo que ya nosotros hemos estudiado un poco los resultados y luego compartimos las conclusiones. Gracias, Juan. Buenos días. Me sumo a las palabras de Juan Marcos. Estoy muy contento de formar parte del seminario, como habrán notado ustedes por la relación que tenemos, y por supuesto les agradezco la presencia. Decía Juan Marcos que la gama general de la fotografía como documento, y que habíamos planteado un cuestionario para que nos fueran respondiendo los directores de departamentos de documentación en general, no de documentación fotográfica. Nos encontramos con un problema antes de que vean los datos. El problema es que los departamentos de documentación no tratan todas las fotografías que entran en los diarios, sino que funcionan de la siguiente manera. Una vez que las agencias y los propios fotógrafos de cada medio entregan el material, abren donde se llama la línea. Es decir, hay una serie de fotografías seleccionadas para reproducir, para publicar, y una serie de fotografías que no se publican y que van directamente al departamento de documentación. Todos esos departamentos de documentación trabajan, por lo tanto, en dos líneas. Una, con el fondo que no se va a utilizar y que queda, digamos, latente, y otra forma de trabajar es con el fondo que se publica y con el que es sobre el que actúa directamente. Nosotros, los datos que vamos a ver aquí, tienen relación, como si hemos trabajado en relación con las fotografías que sí se utilizan, no las que quedan latentes. Y es muy importante hacer esa diferencia. En estas pantallas que vamos a ir notando, vamos a ver cómo estos medios que hemos seleccionado, que son los más importantes, son cinco periódicos del Diario Nacional, los de mayor tirada, El Mundo, El País, La Razón y La Vanguardia, que son los más importantes de la cantidad y calidad de fondos. Los hemos querido completar también con la Agencia EFE, porque la Agencia EFE es la distribuidora, no solo a nivel internacional, eso lo conocido por todos ustedes, sino a nivel nacional. De hecho, desde hace una década aproximadamente, cuando empieza la fotografía digital a impactar directamente, muchos de estos medios han dejado de contar con la colaboración directa de sus profesionales para recuperar todo el fotográfico de las agencias. Los periodos, como decía Juan Marcos, digamos, de incorporación de la fotografía digital directamente a la prensa, tiene aproximadamente una década, desde 1994 y el 2002. Este es un dato, teóricamente se hablaba mucho de este tema, pero no lo habíamos podido constatar. Y lo que nos sorprendió en el trabajo es que no se aplica paulatinamente, sino que, por ejemplo, la Agencia EFE lo hace de una manera de choque. Es decir, cuando se ve rebasado con la incorporación de la fotografía digital, no tiene más remedio que incorporar. Por otra parte, estos periódicos que hemos seleccionado, no todos tienen una antigüedad y una historia, sino por ejemplo La Razón del Mundo, son periódicos modernos y entonces incorporan la fotografía digital casi directamente a nuestro trabajo. El último es La Vanguardia, que sorprendentemente, desde nuestro punto de vista, es el que mejor trata la fotografía, el que mejor selecciona las imágenes para hacer o para relacionar el texto, los contenidos, con lo que quiere representar. Esta otra pantalla que ven aquí tiene que ver
Constitución es el año 1994, que serían los datos que hay entre paréntesis a la derecha, hasta los datos que se están, los documentos que se están analizando en este momento. En algún caso está sorprendente, como en el ejemplo de la agencia EFE, si en el año 94 entraban 250 fotografías seleccionadas de la línea para analizar, en el año 2009, en enero de 2009, que es cuando hicimos la encuesta, entraban 1.200 imágenes. Hay una excepción muy sorprendente, que es el caso de La Vanguardia. En lugar de aumentar el número de imágenes, teniendo en cuenta que nosotros con las cámaras tenemos el propio ejemplo nuestro de trabajo todos los días, que con una cámara digital podemos hacernos un disparo, sino 6, 7, 8, 10 disparos, cuando antes se hacía uno, obviamente por el uso de material y por la expresión, porque no cuesta nada utilizar el material ahora, podemos borrar inmediatamente, cambiar el documento, modificarlo. Nos sorprende que La Vanguardia hiciera en el 94 o trabajara sobre 600 documentos y, sin embargo, actualmente esté trabajando sobre 250. Esto es por impacto del funcionamiento de las agencias, no solo de EFE, que sirve mucho material a La Vanguardia, sino del resto de agencias internacionales. Es decir, que ha dejado de contar con fotógrafos profesionales en plantilla y lo que hace es contratar directamente fotografía para ilustrar la noticia de interés. Esta es la gráfica de los datos anteriores, donde se puede ver clarísimamente cómo las dos líneas, amarilla y la morada, que son el caso de EFE y del Mundo, son los que han pasado a analizar muchísimas más fotografías diariamente. El análisis de una fotografía tiene que ver directamente con la rentabilidad. Los departamentos de documentación, donde se analiza bien la fotografía, donde se hace un vaciado del que pueden responder una media aproximada de unas 20 voces reutilizables, significa que tenemos 20 posibilidades de comercialización. Y además, por otra parte, cuando hablamos de estos diarios, estamos hablando de diarios que tienen comercialización abierta. Aunque son empresas privadas, no solo dedican sus fondos a la aplicación interna, sino que lo pueden comercializar y de hecho lo comercializan. Otra cosa sería la política de derechos y de precios. En el caso de la agencia EFE, es todo lo contrario, se crea, los documentos que generan son directamente para comercializar en estos periódicos y en el resto de periódicos que están abonados a la FISA. Esta pantalla tiene que ver con el porcentaje de fotografías que han ido ingresando en aumento. Las fotografías que han ido ingresando los departamentos de documentación siempre, no en el periódico. Insistimos en esto porque el número de fotografías que pueden ingresar hay que multiplicarlo por 4, por 5, por 6 en función de las fotografías que hará cada profesional en el reportaje. Es decir, que si nosotros ahora estuviéramos haciendo un reportaje aquí en este mini parlamento y hiciéramos 100 fotografías, probablemente la selección sería aproximadamente de un 10% para que el departamento de documentación analizara ese material. El resto queda en bruto, archivado y con la posible reutilización. Y les comento esto porque en los fondos de todos estos periódicos hay un material digitalizado y un material analógico. Es decir, desde el año 94 al 2002, cuando han ido incorporando paulatinamente la fotografía digital y han dejado de utilizar la fotografía analógica, al mismo tiempo han dejado de analizar esos fondos. Y son fondos siempre reutilizados y de gran interés, porque no la fotografía que se selecciona el primer día es la más interesante. Es la más interesante para ese momento y para esa noticia. Pero pueden haberse hecho otro tipo de retratos, otro tipo de enfoques, que pueden ser reutilizados para otra ilustración y en otro momento. Gracias. Esta es la gráfica que corresponde a los datos anteriores, donde se ve, por ejemplo, a veces entre el 80 y el 100% de imágenes, que sería prácticamente el doble de las fotografías que han ingresado en ese periodo de tiempo, o que están ingresando ahora, y en el caso de La Razón, que sería el porcentaje más bajo, obviamente, mientras menos se ha producido este cambio, menor cuantía, menor cantidad, porque es un diario que incorpora ya directamente la fotografía. No lo van a ver muy claro, porque está a mucha distancia del proyector, pero bueno, es importante. Esto es una carta, podríamos haberlo resumido así. Y es una carta que viene a decir lo siguiente: estos 5 diarios, con la agencia EFE, tienen en este momento 70 millones de imágenes de fondo, 70 millones de fotografías con la agencia EFE a la cabeza, significa que tienen un porcentaje analógico y un porcentaje digital.
De hecho, algunos de los directores de los departamentos de documentación se quejan, como lo verán enseguida, que en el resumen que vamos a hacer para concluir, se quejan de que no disponen de medios ni de personal, siempre, que también nos ha sorprendido, disponen de los medios técnicos o tecnológicos, pero nunca del personal para poder hacer esos vaciados de todo ese fondo que tenemos a lo largo. El caso más interesante de los medios es el del periódico ABC, que tiene 25 millones de fotografías, porque fue periódico ABC seccional en 1903 como semanario, que luego en el 5 como diario, por lo tanto durante todo ese periodo, y además todo lo que incorpora la revista Blanco y Negro, que se creó en 1891, que genera una cantidad de documentos no solo extraordinarios por el valor temporal, sino excepcionales por los profesionales que trabajaron en este medio. Y esa es la ficha, quizá más que resume todo su trabajo que hemos hecho, que es muy, muy significativo y importante. Entre el año 2000 y el año 2009, los departamentos de documentación de estos cinco periódicos más importantes y de la agencia han ido perdiendo profesionales y, sin embargo, el número de material que ha entrado en los departamentos ha aumentado considerablemente. Es verdad que con la tecnología se ha podido hacer el análisis, pero también es verdad que se está dejando de analizar muchísimo material. Bueno, no voy a repetir las cifras, pero sí el final, donde dice que ha perdido tres documentalistas en la década. EFE ha sumado cuatro, de lo que sería perder también documentalistas y profesionales, puesto que ha multiplicado por seis el número de fotografías que ingresa. El mundo ha perdido tres. El país ha mantenido el número de profesionales porque no lo dedica solo a la fotografía, sino también al texto. La Razón tiene dos documentalistas menos, siendo un medio muy actual y muy moderno. Y La Vanguardia ha perdido cuatro, siendo el periódico que más se ha dedicado a la imagen. Bueno, esto lo resumiría con esa otra final que tenemos abajo, y los nuevos profesionales. Es verdad que desde la Facultad de Ciencias de la Información y desde la Facultad de Documentación muchos de los alumnos que estamos formando están trabajando ya en los medios, pero también es verdad que se utiliza temporalmente como becarios y una vez que han volcado todo el saber y lo que han aprendido, inmediatamente son sustituidos para gente de otro nuevo grupo de becarios que haga el trabajo de profesional. No conseguimos, como decía ayer la profesora Fernández Mazón, es muy importante conseguir que se reconozca también como profesión esta formación. Y ese es nuestro papel en este momento, la defensa de los profesionales. Y la problemática final es fundamental. Si ven ustedes en el campo de la tecnología, ningún medio tiene problemas. Ninguno de los periódicos de la agencia de todos cuentan con la tecnología adecuada, es más, se invierte muchísimo dinero en tecnología. Los que tienen falta de tiempo son ABC y El Mundo, pero todos tienen carencia de personal, por lo cual se produce pues esa contradicción extraordinaria, porque mucho profesional formado y sin embargo ese profesional no se usa. Es la pescadilla que se muerde la cola, no está bien, pero no sabe, es la pescadilla que se muerde la cola porque no se están analizando los fondos para poderlo rentabilizar. Son fondos invisibles, fondos muertos, y es material, los documentos extraordinarios. Y en cuanto a presupuesto, falta de presupuesto, El Mundo, La Razón y La Vanguardia son los que realmente se presupuesto. Y esto coincide con una problemática general que hay en este momento sobre los medios en España, que tiene que ver con la reducción drástica de plantilla en ABC, además de esa falta de personal, y la puesta a la venta de la cabecera del país y la desaparición del grupo C. En esos tres campos se ha trabajado mucho en la documentación y ha habido una marcha correspondiente. Bueno, y con respecto a las conclusiones y también a una matización, a lo que comentó Juan Miguel, nosotros hemos estudiado los grandes periódicos, la realidad, como en periódicos de provincia e intermedia, es bastante diferente. Y hay un aspecto que quiero recalcar en el sentido de que cuando han visto, dicen, bueno, estamos hablando de documentación de los medios y se están perdiendo, pero es que ABC despidió la semana pasada 240 personas, de las cuales el 80% era de la relación, El País, El Espejo mismo, etc. Es decir, que si acaso los documentalistas están respetando mucho más que los propios periodistas. Hay un aspecto también importante que es el concepto de editor gráfico, ya que el tratamiento de la imagen antes era. En
en esa consideración inicial, cualquier medio determina, cualquier periódico determina, cuál editor gráfico, cuál puede ser la imagen más importante que van a trabajar ese día. Hay una mayor relación entre el fotógrafo con la propia relación, con el centro de documentación, porque no todas las imágenes son de actualidad, sino que hay imágenes importantes que tienen que ir a portada y que son precisamente de documentación. Trabajamos también porque nos parece interesante, porque nosotros ahí vemos que los documentalistas tienen que trabajar mucho la indexación temática, la descripción de la imagen, porque es quizá lo más complicado. El texto dice lo que es al documentalista, pero la imagen no siempre presenta una realidad, y si no tienes una cultura visual, si no conoces todo lo que conforma esa imagen, pues es difícil. Por tanto, creemos que es importante que se forme bien a los documentalistas. También hablamos de la importancia que tiene la aparición de los pies de foto. Quizá aparece el nombre de alguien que no tiene que ver realmente con la imagen, y que nos damos cuenta que se ha equivocado. Pues poner bien esos valores no son necesarios, pero fundamentalmente no equivocarnos. Y luego también, pues es un poco. Estoy haciendo la diversión de la tiempo. Si se ha producido esa inversión en la diversión en el tiempo, que se ha producido un cambio de trabajo radical. Es decir, que los documentalistas se dedicaban fundamentalmente a recuperar los documentos, que eran documentos analógicos, con un soporte determinado, con texto soporte en cada vez, el soporte por tanto lo que estamos trabajando con Git y Byte. Entonces, básicamente, el tiempo se invierte y todo el tiempo que se dedicaba y que dedicábamos, igual que las enseñas, a colocar libros, a colocar material, a poner material físico, se está dedicando mucho más al trabajo intelectual, entre comillas, es decir, al análisis de la imagen. Realmente. Esto es lo que más nos ha interesado y esto es lo que más hemos hecho hincapié para formar a los documentalistas desde el punto de vista de la imagen, que se sepa de forma, claro, los conceptos, les hablan ustedes, notación, connotación, son tan abiertos que llegar a un criterio en el sentido de los contenidos es absolutamente imposible, no inviable, pero es imposible porque la lectura es Gracias.
el archivo de la empresa funciona y se mantiene básicamente por un motivo, por reutilización. Y somos rentables. Si no fuéramos rentables, te aseguro que las empresas no tendrían el archivo de televisión. Y es rentable básicamente una cosa. Imagínense, como el caso. Un programa de televisión va y gana 9 horas de 5 minutos en el bolso. Llegan a la cadena y ese material se vuelve. Vuelve a hacer falta hace con un equipo completo, digamos, una vez instalado en el Polo Sur. No es relativamente más sencillo tener una estructura documental por el que poder reutilizar ese material. Queréis saber que hace un equipo que es muy impresionante, era que un tercio de la noticia de televisión en España tenía material de archivo. Un tercio. Que por supuesto no esperen nunca que le van a decir que es material de archivo. Salvo que el material quede claro, porque es un blanco y negro, que son de años anteriores, o porque el personaje era diferente, cuando es algo. No sé lo que pasará con el material actual. Nunca lo van a decir. Porque es un mercado para la mujer. Sin embargo, por la declaración funciona porque somos rentables económicamente. Si no, ya no sé cómo que funcionan un poco, sobre todo en este momento, el corte presupuestario, nos estamos generalmente salvando. Y también tiene un valor económico, el material se vende. Además, todos los medios de comunicación están publicando sus archivos en internet para empezar a venderlos por internet. La estructura de los sistemas de documentales de televisión tiene bastante sentido, porque si piensan, a un periodista en televisión, ¿qué documentación hace falta? Pues básicamente todas. Salvo las fotográficas, lo podríamos hablar ahora. Pero lo que es documentación textual necesitan igual que un periodista. Documentación sonora en muchísimo, sobre todo la ambientación musical. Fototécamente, eso es la cosa. Son cada vez más televisiones que utilizan fototeca, porque al final la imagen fija no se utiliza en televisión, es como algo contradictorio. Las únicas imágenes fijas que se utilizan son las de los delincuentes barrocados. Esa es la verdad que tiene que dar la policía, que como decía mi abuelo, ¿por qué no lo pintaron dos días con la policía de la foto y que no va a dejar? Lo demás se utiliza muchísimo, y por supuesto, el departamento de Z, que sí que requiere mucho más personal, es el departamento de documentación audiovisual. Piensen que por cada un minuto de imagen, su tratamiento documental para documentar son de 5 minutos. Televisión española, solamente la parte informativa entraba 120 cintas en nacional, 25 para deporte, 30 de internacional. Y después estaba el informe semanal, que semanalmente pues, podían ser unas 30 cintas. Con una estructura de documentalidad que no llegaba a 30. No son muchos, ¿eh? No crean que eso es una cantidad impresionante. ¿Por qué? Porque hay que hacer turno. Este personal también son de fines de semana y también son de guardia. Porque hay que estar siempre. No sé por qué. Eso va a pasar como... Después, sobre las etapas del tratamiento documental, había un primer visionado. Es decir, utilizamos, pasando cuenta que está hablando de comunicación y dejando utilizar palabras que no son conocidas, no es visionado, en lugar de visualizar. Pero se supone que nosotros vamos más allá. No solamente vemos, sino que desentrañamos, sacamos las entrañas de la imagen. Pero no es resultado. No hay un nivel seguro de resultado que no sé. Pues en este primer visionado rápido, vamos a seleccionar, vamos a decidir qué material utilizamos o no utilizamos, qué material se conserva. Y se conserva de verdad, porque todo el que no se conserva se destruye. Esto da una línea impresionante. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo material que es único en muchos casos, material que sale de la propia cadena es único. Y lo logramos, pero sería tal y como un grabado que es imposible. Pero no se preocupen. ¿Ustedes creen que el entrenamiento del Real Madrid que llega 2 horas y media todos los días es interesante? No por el Real Madrid, sino por 2 horas y media. En absoluto. Se puede conservar un par de estos entrenamientos a lo largo de la temporada. No hace falta más. Rodríguez Zapatero, es necesario conservarlo desde el punto de vista del archivo siempre. Siempre. No siempre carrera. Pero sí tenemos que tener actualizado ese personaje. Yo ponía un caso, era con la antigua ministra de Cultura, el SOE, que era una mujer camaleónica, que se cambiaba de peinado con una facilidad impresionante. Que para pillarlo, para dar imágenes de archivo, como el de todas, pues la imagen actual era casi imposible, por lo tanto, yo le daba a cualquiera.
lo teníamos en el archivo de televisión, una verdad increíble de realidad de Pedro de Sánchez. Y piensen incluso otra cosa. Una persona se lo pide de imagen ahora mismo, con el criterio informativo de hoy, nosotros no podemos darlo en Manacota, en Manacota, en mi cuerpo, en mi espalda, sino darlo con su nombre invierno. Todos estos detalles hacen que haya que multiplicar la conservación en el archivo. Hay que controlarlo por temporal, que es lo que decimos antes, que tenemos la desgracia o la mala costumbre de envejecer. Bueno, sí, con imagen del año pasado. Se hace un proyecto visionado, se decide exactamente cuál va a ser la unidad documental que vamos a tratar, si es un programa o todo el programa, o si vamos a describir la secuencia por secuencia. De ahí se le haremos ahora que es lo más entretenido del asunto por la otra. En el segundo visionado ya hacemos el análisis cronológico, descripción de cada una de las secuencias, conjunto de secuencias que tiene que ver. Vamos a traducir al lenguaje textual, porque nosotros al final seguimos tratando con el lenguaje textual, aquello que estamos viendo y escuchando. No es nada sencillo de decirlo, ¿eh? Después te vas acostumbrando, pero tienen que utilizar un lenguaje absolutamente preferido. Porque son para ellos, por lo que trabajan. Y actualmente cada vez son, es más normal que sean ellos los que interrogan las bases de datos. Por lo que es el segundo de los motivos que hablaremos después de por qué se nos está viendo abajo la utilización de lenguajes controlados, cuando el usuario ni se entera ni le interesa. Porque podemos hablar de los usuarios mayoristas, pero son usuarios realmente complicados. Vamos a decir que son estresados en este caso. Estando de guardia, se puede decir que aquí un señor me pidió qué imagen de cumplimiento de la amiga. Lo siento, porque aquí de la amiga, de la octava y la Coca-Cola, todavía no me tengo que decir cómo va a estar una televisión cantando. O gente andando por la calle por ventillas, por el desmontado. No me está pidiendo eso, me piden otra cosa. Eso al final hay que traducir incluso lo que ellos me están pidiendo a un lenguaje documental. Ahora bien, este paso está perdiendo. Y ellos lo están buscando directamente. Tenemos que tener herramientas tan inteligentes, aunque nosotros ya es más complicado, que para que nos pide más del descubrimiento de América seamos capaces, de mandarlo a una serie de películas, a unos tapices, a las imágenes de la época 92 de Sevilla. Otra cosa. ¿Qué es lo que quería este primer personaje? Bueno, un análisis formal de definición de almacenamiento y una orientación del registro documental. Dentro de los campos de texto libre tendríamos el título que aporta el documentalista, aportando básicamente el qué y el quién. Cuando toda esta base de datos se plantea siempre partiendo del paradigma del agua, que responde al quién como cuando y por qué. ¿Por qué está de esta forma? Porque es como los periodistas organizan la información. Las bases de datos deben de dar orientación. Pues este de campo informaría sobre esos aspectos. Este debe ser una imagen y este debería encenderse. Thank you.
como esta primera parte. Pero fíjense cómo vamos escribiendo. Le pongo un ejemplo para que simplemente observen y entiendan que pasa entre vuestro papel. Hacia dónde va la nueva comunicación, tendrá la
para clausurar este seminario, este sexto seminario hispanoamericano en tierras extremeñas. Sabemos que continuará posteriormente en Ciudad de Madrid. Les agradezco, como ya decía el lunes, de forma institucional, la colaboración que han prestado todas las instituciones, dado que sin su ayuda no hubiéramos podido poner en marcha este evento de carácter científico y tecnológico. Y como también les decía el lunes, para mí y para la facultad que represento, es un honor poderlo haber hecho en Cáceres. Creo que los objetivos que nos proponíamos se han cumplido con creces. Cáceres ha demostrado y está demostrando ser un extraordinario ámbito para consolidar foros vinculados a la investigación en nuestra disciplina, tanto en México como en España. Y dando una prueba de ello, las cuatro mesas sobre las que hemos debatido durante estos tres días, mesas además que han resultado, yo creo que bastante potentes, sobre el grado de análisis de grado y posgrado de bioeconomía y documentación usando las implantaciones futuras, la teoría de la documentación en la sociedad del conocimiento, la lectura con sus nuevos usos, nuevas prácticas, nuevos métodos, o la importancia y uso de la documentación en los medios de comunicación. En más de 20, casi 25 intervenciones diferentes, con profesores del CUIC, Universidad de San Luis Potosí de México, Universidad de Extremadura, Alcalá, de Madrid y Zaragoza. Por otro lado, creo que han sido unos días provechosos para establecer relaciones y convenios de colaboración. Como ya saben, también se lo comentaba el lunes, la universidad, no solo la Universidad Española, la Universidad Europea, se encuentra en un tiempo de grandes expectativas, de profundas novedades, también, por qué no decirlo, de algunas incertidumbres. Y yo creo que eventos como el que han tenido lugar, como el que está teniendo lugar, entiendo que abren resortes, no solo en el ámbito investigador, sino también en el docente, con el aprendizaje en línea. Yo les comentaba el lunes en la intervención las potencialidades que presenta, luego tendrá ocasión el director del CSEF y hablarles a todos ustedes, de la potencialidad que presenta el campus virtual latinoamericano. Como digo, de todo ello, quizás tendremos ocasión de fijar propósitos en una reunión que tendremos los representantes de las diferentes universidades a continuación. Yo personalmente me siento muy satisfecho, en consecuencia, con los resultados obtenidos y por haberlos realizado en Cáceres. No en vano, como saben, pues yo nací muy cerca de aquí. Cáceres siempre se ha caracterizado por su interés constante por las relaciones extremaduras, yo creo que en su conjunto, pero Cáceres mucho por sus relaciones hispanoamericanas. Por todo ello, también solicito, ya lo también lo decía el lunes, pero yo creo que es conveniente que lo vuelva a reiterar. Creo que en las conclusiones del seminario debiera haber un apoyo considerado a que Cáceres sea considerada la ciudad europea de la cultura en el año 2010. En definitiva, les agradezco a todos su apoyo, les agradezco su presencia, espero que sigan aprovechando durante el jueves y el viernes en Sigüenza y en Madrid, y espero poder volver a ver a nuestros colegas mexicanos el año próximo en su país, pues para continuar nuestro fortalecimiento institucional y académico. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de la Universidad y director de la Comunidad y el director del Centro Universitario Bibliotecológico de México. Sí, muy buenos días. Señora vicerectora de la Institución Académica, con la reunión específica. El estar aquí otra vez en la provincia de Extremadura ha sido un enorme placer para todos los colegas mexicanos. Como siempre, hemos sido recibidos con esa muestra de calidez y amistad que los caracteriza. A lo largo de estos tres días, hemos llevado los trabajos del sexto seminario hispanoamericano de bioeconomía y documentación. Al igual que en los seminarios anteriores, el intercambio
intercambio de ideas, el intercambio de opiniones acerca de los problemas de investigación en la economía, en la documentación, ha sido enriquecedor. Además del trabajo académico, nuestro seminario se ha caracterizado por el estrechamiento de las relaciones de amistad que nos unen desde hace muchos años. Sin duda alguna, esto representa un crecimiento para la disciplina bibliotecológica y de la documentación, tanto en España como en nuestro país. Estamos seguros de que los resultados aquí generados van a incidir en el fortalecimiento de los trabajos de investigación, de docencia en nuestros países y en nuestras instituciones. Este sexto seminario ha ido creciendo, en el cual se han incorporado ahora más instituciones. En un principio, únicamente fue la Universidad Complutense de Madrid. Ahora, este ha crecido al incorporar a la Universidad de Extremadura, a la Universidad de Alcalá y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por parte de México. Estamos muy agradecidos por las atenciones recibidas y estoy seguro de que esta serie de trabajos continuará en el futuro. El próximo año tendremos el honor de recibirlos en nuestro país, en México, para continuar estos trabajos. Muchas gracias. De intensificación de la cooperación por parte de nuestro gobierno.
crisis y de que somos una autonomía, una comunidad, una región de las más pobres de Europa. Quizá por esto tenemos una especial sensibilidad hacia la cooperación, y se sigue incrementando el presupuesto de cooperación. Por ello, aunque hemos venido cooperando modestamente hasta el momento con este seminario y con otro de estas características y otras redes universitarias, la idea es que ya a partir del futuro se intensifique mucho más la cooperación con estas iniciativas. Por tanto, yo espero que sigamos colaborando concretamente en esta iniciativa que nos interesa en este momento y posteriormente, como decía Agustín, pues podemos hablar un poco más despacio de la cooperación universitaria, tanto a nivel de docencia como de creación. Por mi parte, nada más, agradecerle su presencia en CATRE y animarles a que continúen con esta iniciativa. Muchas gracias.
importante, por lo que felicito la variedad de temáticas con las que han organizado el simposio, que aportan y que están tratando a lo largo de estos días. Felicitar también a los organizadores de la Cámara de la Facultad de Economía, que está apostando y que lleva tiempo ya dentro de estos seminarios, de estos encuentros, a los representantes de las distintas instituciones que colaboran de las universidades, de la Complutense, de la Universidad de Alcalá, México, que colaboran en este proyecto. Me parece que a pesar de que es, tenemos hoy día una complicación para ver los nuevos sistemas de Internet, transporte de libros a través de informático, un sistema CD, etc., es una vía abierta. Siempre me parece que tenemos que mantener el contacto humano. La relación personal es fundamental y por tanto estos encuentros, a pesar de que podemos suplir muchas de nuestras ideas o nuestros contactos a través del Internet, a través de los medios de comunicación, sin embargo, seguir siendo importantes, pues yo no estimo estos encuentros de modo que aplaudo la iniciativa de mantener también esa presencia en los dos lados, en los dos lados del Atlántico. Y el año pasado, hace dos años, ya tuve ocasión, creo que en aquel momento fue la inauguración del simposio que tuvo lugar en Trujillo, y de ver luego cómo hay caras personas que se mantienen y se reciben en esta conferencia de iniciativa. Desearles que lo que les resta es que pues, completen en su formación, luego tienen una visita a la parte monumental, que sin duda ya la conocen porque veo también por donde están ubicados en el hotel y parte seguro que ya la han visitado, pero está siempre abierta a nuevas visiones. Cada día que la ciudad monumental tiene una nueva perspectiva, las luces cambian y hoy es un día que está cambiando respecto a las vías anteriores. Por tanto, les animo a que contemplen esos rincones, ese patrimonio, y como muy bien ha dicho la comunidad alcalde, que sean también más jóvenes de nuestra ciudad y los proyectos que todos nos animan. Nada más que tengan una feliz estancia y que los días que continúan, si vuelves a Madrid, sus países de origen, sean productivos y provechosos. No le dejo de la noche, sino que le dejo por su lado esta parte del Congreso. Muchas gracias. Gracias a la ciudad de gracias, colegas, compañeros, por estar aquí también. Y me alegro mucho que hayan ustedes pasado por aquí, pasado por Cáceres. Yo creo que quien viene una vez repite. Así que esperamos que ustedes también vuelvan más veces, los de fuera y los de dentro también, los encuentro bueno, todos los días, paseamos por sus calles. Como les digo, es un placer recibirles, sobre todo porque vienen de lejos y esta tierra tiene a gala ser muy hospitalaria. Somos gente muy abierta, gente que también ha tenido que salir fuera en algunas ocasiones y por lo tanto reciben muy bien a sus visitantes, tanto más cuando vienen de países como el suyo, pues que tiene tantos lazos con nosotros. Yo tengo un hijo viviendo en México, así que tengo una simpatía especial hacia el país mexicano, porque creo que es un país con una gran creatividad, es un país que está ahora mismo, yo creo que con muchísima fuerza, por lo que cuenta mi hijo, con una gran fuerza, y desde el punto de vista económico, pues también están ustedes saliendo a flote, por no decir por otro tipo de cuestiones. Así que yo creo que en estos lazos que somos capaces de hacer los diferentes pueblos, en eso está la riqueza cultural y la riqueza divina, ¿no? Este salón de plenos es el aula magna, por así decirlo, del ayuntamiento. Es la sala donde nos reunimos los políticos, los concejales, para tomar decisiones para la ciudad. No la única sala, sino la más importante. Todos los meses, al menos una vez, nos reunimos aquí y tomamos decisiones, votamos y acordamos pues tomar algún tipo de acuerdo en relación con Cáceres. Y, por supuesto, está dentro de un ayuntamiento que, como muy bien han visto ustedes, está en la Plaza Mayor, que es como la antesala de nuestra ciudad monumental. La ciudad monumental, que es la joya de la corona, es nuestro bien más preciado dentro de lo que es la ciudad. La ciudad monumental es un casco histórico, no sé si han pasado de Villapuerés, pero ya no, sí, ya pasé. Es como bien han visto ustedes, un conjunto monumental muy bien conservado, que está declarado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1900.
1986 por la UNESCO. Somos muy pocas ciudades las que tenemos ese honor de ser ciudades patrimonio. Cáceres es una de las más antiguas y efectivamente estamos declarados patrimonio de la humanidad precisamente por ese conjunto monumental tan conservado. Como ven, hay una gran huella de la cultura cristiana, pero también árabe y también judía. Es esa confluencia de las tres culturas las que de alguna manera pues han hecho el Cáceres de hoy. El Cáceres de hoy desde el punto de vista de su historia. Luego hay una ciudad moderna, que también creo que habrán visitado, al menos habrán paseado, o tendrán la ocasión de pasear, y no muy grande, 93.000 habitantes. Estamos en el oeste de España, pero bueno, las comunicaciones cada vez son mejores, más rápidas, y por lo tanto, pues cada vez estamos más cerca de todos, porque es verdad que esta región pues tuvo una época donde estaba un poco separada, porque no había buenas señales de comunicación. Pero ahora ya estamos terminando y estamos a la espera del AVE, que va a ser de alguna manera, pues yo creo que un punto y final, un punto de seguir también, ¿no? Sobre todo porque va a marcar un antes y un después, ¿no? Bien, se vive bien. Es una tierra, como digo, de muy buena gente, con muy buenos recursos. Y nuestra ciudad, pues es una ciudad muy llena de cultura. Yo creo que lo que es la historia de alguna manera también condiciona, ¿no?, a las localidades, ¿no? O sea, llena de cultura, una ciudad que vive la cultura en diferentes vertientes, en donde todos los días, diariamente, se producen muchos acontecimientos culturales. Vengo de presentar ante los medios de comunicación las fiestas de San Jorge, que son la semana que viene, el día 23. San Jorge es el patrón de Cáceres. No solamente Cataluña tiene San Jorge de patrón, también aquí tenemos San Jorge. Bueno, San Jorge que marcó a Dragón, en la mitad historia, mitad leyenda, es una fiesta que se hace para conmemorar la toma de la ciudad por los cristianos. Estaba la ciudad ocupada por los árabes y bueno, los cristianos después de muchos años de cerco, pues al final consiguieron la ciudad. Y a partir de ahí la ciudad tuvo sus fueros y es cuando realmente empieza la etapa cristiana, ¿no? los últimos años, ¿no? En fin, para celebrar eso pues hay toda una leyenda. San Jorge mata al dragón y hay una leyenda también de un caballero cristiano que tenía amores con la hija del rey Moro que vivía dentro de la ciudad. Entonces le abrió uno de los portillos y entonces lo dejó pasar y por ahí se colaron las tropas y se conquistó la ciudad. Entonces, bueno, el rey Moro se enfadó mucho con su hija y la convirtió en gallina. Entonces, la noche de San Jorge, la gallina sigue circulando por la ciudad monumental y hay que buscarla y encontrarla. Es una de las leyendas, ¿no? Hay que buscarla y encontrarla. Bueno, quiero decir con esto que tenemos también nuestra parte mágica. Nuestra parte mágica también, no solamente México, sino que nuestra parte mágica también tenemos. Bien, repito, estamos en una región que no es muy grande, con grandes recursos naturales. Ay, me gustaría que ustedes lo vieran, y con una universidad, ¿verdad? Una universidad que tiene 25 años de historia, es jovencita, pero bueno, y también ha dado una vuelta a esta tierra. La instalación de la universidad pues también ha sido algo importante para nuestra tierra, por lo menos para esta ciudad ha sido importante. Realmente Cáceres crece cuando vienen los universitarios. Aquí tenemos unos 12.000 universitarios, 14.000 universitarios. Hay cuatro distritos, ¿eh? Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida. Bueno, está un poquito distribuida las carreras, con mejor o peor fortuna. Y bueno, Cáceres siempre ha tenido, repito, la parte, un poco la enseña de la parte humanística, pero también tiene carreras científicas, ¿no? Bueno, yo hablo también con mucho cariño de la universidad, porque soy profesora universitaria y lógicamente pues también hablo con mucho cariño de la universidad, porque creo que realmente la universidad pues tiene un papel importante en el desarrollo de los pueblos y así debe ser más. Así que encantada de estar ustedes aquí. Repito, enhorabuena por haber venido, por haber tenido ocasión de visitarnos. Repito mi invitación para que sean ustedes viniendo a estar con nosotros. Y bueno, espero que el tiempo de estancia pues, sea muy bueno. Estamos ahora dentro de la ciudad y desde el punto de vista del ayuntamiento, aunque también colaborando con otras instituciones, intentando conseguir en el año 2016 que Cáceres sea
capital europea de la cultura. Para eso necesitamos muchos embajadores, también bien de nosotros. Así que yo pues es lo único que les pido. Si realmente somos gente, como yo digo, gente buena, y si realmente tenemos una ciudad que merece la pena visitar por todos sus muchos méritos, pues que ustedes lo cuenten. Porque, bueno, yo creo que poquito a poquito pues conseguiremos los requerimientos. Así que, opinamos pues, a la distancia, que su relación con la universidad continúe y que es una gran facultad. La economía es una facultad que empezó más tarde que las otras, es moderna, es muy moderna, en el 94, ¿verdad? Es muy moderna, pero creo que ha hecho un buen trabajo y lo sigue haciendo. Realmente sigue teniendo muchos alumnos en la universidad, yo creo que sí. Yo conocía a tu mediana, ¿no? También lo tengo. Así que nada más, vamos a tomar un vinito y eso es lo que creo que es importante en este momento también. Nuestra discusión, pero además para estrechar relaciones